All right. Okay, bienvenidos al seminario de Bolsa Valores. Intro, vamos a enseñar cómo empezar en la Bolsa de Valores de Estados Unidos. Los que no me conocen, mi nombre es Vicente Luz, de Wall Street Trading Institute. Fui corredor de bolsa por más de 4 años y ahora por más de 20 años solo invierto mi propio capital y enseñamos a personas cómo invertir en la bolsa de valores. Y tenemos estudiantes en más de 53 países alrededor del mundo. ¿Qué vamos a cubrir hoy? Vamos a aprender cómo funciona la bolsa, por qué es el mejor negocio que existe, cómo escogemos un corredor donde emitimos las transacciones, cómo se abre y cierra un trade. Y vamos a ver zonas, cómo sabemos a dónde comprar, a dónde vender y leer los gráficos. Así que vamos a cubrir una de las estrategias múltiples que enseñamos durante nuestras clases. Ahí siempre me preguntan cómo se obtiene éxito en la bolsa de valores. Y es simple, es conocimiento. Es como cualquier otro negocio. Hay que entrenarse, es como ser un jugador de béisbol, fútbol. Mientras más entrenamiento tienes, mayor es el éxito. Toma educación y toma práctica para aprender a analizar el mercado. Lo bonito es que una vez lo tienes, el conocimiento lo tienes por vida, porque siempre hay, todos los días hay oportunidades en la bolsa de valores, todos los días vamos a ver los diferentes instrumentos que podemos comprar, siempre hay movidas en las acciones. ¿Cuáles son los beneficios? Puedes generar un extra ingreso y para muchos de nuestros estudiantes empieza como un extra ingreso y para muchos se le ha convertido su ingreso principal. Lo que a mí más me gusta es que puedes trabajar desde cualquier parte del mundo, desde tu casa, si tienes una computadora, tienes un teléfono. Gracias a la tecnología, ahora casi todas las plataformas puedes hacerlo desde tu celular, desde tu computadora. Y lo más importante es algo que yo aprendí de joven, de Warren Buffett, ¿verdad? Es uno de los famosos inversionistas. Y una de mis favoritas frases de él es, o aprendes a poner tu dinero a trabajar por ti, o vas a trabajar toda la vida por el dinero, ¿verdad? Y al principio obviamente vamos a trabajar por el dinero, pero la meta de todos es llegar al punto donde ya no tienes que trabajar porque tu dinero está funcionando y tu dinero puede trabajar las 24 horas al día, 365 días al año. Y eso te permite pasar más tiempo, más libertad, porque el tiempo, el dinero va y viene, el tiempo es el único que nunca recuperamos. Así que, ¿qué necesitas para empezar en la bolsa? ¿Hay una computadora o un teléfono para poder emitir las transacciones? Capital de inversión, y al principio no necesitas invertir mucho. Yo digo con unos $500, al principio es aprender. Una vez ya tienes la táctica, ahí es cuando subes el capital. Una cuenta con un corredor, que voy a enseñar cómo se abre una cuenta y los diferentes corredores que puedes usar, ¿no?, de la bolsa de valores y cuál es el procedimiento. Los gráficos. Y ahora tienes la ventaja que los gráficos son gratis. Cuando yo empecé hace 20 años, tenías que pagar $200 al mes solo para ver los gráficos. Ahora ya hay tantas plataformas y les voy a dar las páginas que usamos para hacer análisis. Hoy les voy a enseñar una de mis estrategias, uno de los filtros. ¿Cómo sabemos en qué dirección va a ir la acción? ¿Y por qué es el mejor negocio que existe? Es un negocio que donde tengas tu computadora puedes trabajar. No hay cuentas por cobrar, no hay que transportar productos, no hay que mantener una oficina. Cualquier parte del mundo puedes generar. ¿Y a dónde se llevan a cabo las transacciones? En la bolsa de valores. Y la bolsa de valores, nos conectamos desde la plataforma de los corredores. Y una pregunta que siempre preguntan los nuevos es si yo quiero comprar, si siempre puedo comprar o siempre puedo vender. Y la pregunta es sí, porque cada acción tiene un especialista. ¿Okay? Por ejemplo, Apple, y voy a enseñarle aquí un ejemplo en una de las plataformas. ¿Okay? Por ejemplo, si yo quiero comprar Apple, las acciones de Apple, siempre hay dos precios. El precio de compra, que se conoce como el ask price,
y el precio de venta. Así que, por ejemplo, aquí yo puedo comprar la acción de Apple $170 y la puedo vender en $169.91. Hay una diferencia de 9 centavos, que es lo que se gana ese especialista. Se escucha poquito, pero hoy se negociaron 65 millones de acciones y él ganó 9 centavos por cada acción. Pero eso es lo que da liquidez al mercado, porque siempre hay un comprador, siempre hay un vendedor. ¿Y qué es lo que mueve las acciones? ¿Qué es una acción? Es un título emitido. Cuando compras una acción, eres parte dueño de la empresa, muy pequeña parte, ¿vale? Dependiendo de cuántas acciones. Puedo comprar una acción de Google, de Amazon, de Netflix, de Apple, Google, ¿vale? Cualquier empresa. Y estos se mueven como cualquier otro instrumento, por oferta y demanda. Y lo bonito de la bolsa es que no solamente puedes ganar cuando las acciones suben. Muchos, los novatos, piensan que solo podemos ganar cuando suben. También podemos ganar cuando caen. Y hay tácticas para ganar cuando no hacen nada. Así que, dependiendo el análisis que hacemos, es cuál táctica vamos a aplicar, ¿right? Si la vamos a jugar a la alza, la vamos a jugar a la baja, o si vamos a especular que no va a tener movimientos. Así que hay diferentes estrategias para diferentes situaciones. Y también podemos ganar dividendos, que es una de mis favoritas estrategias. Por ejemplo, una que acabamos de hacer, esta empresa que se llama Future Fuel, que normalmente solo pagaba 6 centavos de dividendos. Pero encontramos, y te enseñamos cómo encontrar estas, que iba a pagar un dividendo de $2 y 50 centavos. Así que encima de la apreciación que tuvo, pudimos generar $2 con 50. Así que si tienes 1,000 acciones, $2 y 50, tienes $2,500 extra que se depositan automáticamente en tu cuenta. Y casi todos los meses encontramos una de estas. Guess, la marca de ropa y de diferentes cosas que tienen, pagó un super dividendo también de 2,55, que normalmente solo pagan como 30 centavos por dividendo. Así que esa es otra forma de también poder generar, no solamente de la fluctuación de precio. Por ejemplo, aquí, como fue de $23, subió a 30. Y vamos a aprender cómo leer estos gráficos. También puedes ganar de estos dividendos, ¿no? Que eso me gusta. Es un ingreso pasivo. Y lo bonito de los dividendos, solo tienes que comprarlo un día antes. Así que si lo compraste el 15 de abril, te pagaron el dividendo. El 17 de abril ya lo puedes vender y te quedas con ese dividendo. Así que pudiste generar. Y la otra estaba bonita porque para comprar 1,000 acciones, no tenías que comprar 1,000, puedes comprar 100. Una acción solo costaba en ese momento $3.97. Así que podías comprar con 4,000 y casi que te iban a devolver 2,500 en dividendos. Así que se pagaron casi solitas las acciones. Así que es otra forma de generar en la bolsa de valores con los dividendos. Ahora, para hacer la compra, ¿qué necesitas? Lo que se llama un broker, un corredor. Y los corredores, ahora, otra grande ventaja que tienen los inversionistas, que las comisiones son muy bajas. Cuando yo empecé también, las comisiones eran 150, $100 para comprar y para vender. Ahora muchos de los corredores cobran $1 o $2 comisión, como alto, ahora es $5 de comisión, dependiendo del corredor. Cada corredor tiene su tarifa, ellos te dan la conexión. Ellos no administran tu dinero, tú lo administras. Ellos te dan la conexión a la bolsa de valores. Tú dices, quiero comprar Apple, entras a la plataforma de ese corredor y llega la orden a la cuenta. Ok, así que aquí podemos ir a estos son diferentes brokers. Uno que casi todos los estudiantes utilizan se llama Trade Station. Hay bastantes brokers, voy a enseñarle varios. En Trade Station, ok, aquí casi todos en la página tienen para abrir la cuenta. Y para abrir es muy simple, llenas la solicitud. Ok, puedes aquí hacer sign up. Solo llenas la solicitud. Ok,
Te voy a preguntar tu nombre, igualito que aparece en tu documento de identidad. Ahí va tu dirección. Tienes que subir un documento de identidad, que aquí puede ser una licencia o el DPI. Y un recibo, right, de luz, agua, teléfono, algo que confirme tu dirección. Y ya tienes la cuenta abierta. Y aquí es donde entras a hacer tus trades. Te voy a enseñar cómo entrar. Y aquí en el Client Center es a donde puedes depositar o retirar tu dinero. Si ganaste los dividendos de 2.500, entra ahí, pones tu cuenta aquí, te manda tus datos para la transferencia y te mandan tu dinero aquí a Guatemala o El Salvador, Costa Rica, donde estén diferentes partes del mundo. Lo bonito es que puedes retirar cualquier día. Ganaste en una transacción, ese mismo día puedes retirar los fondos. Y aquí, cuando entras, cuando tengas tu cuenta, vas a tener un usuario y contraseña que puedes entrar desde tu computadora o desde tu celular y haces aquí login. Okay. Y aquí es donde vamos a emitir la orden. Por ejemplo, si yo quiero comprar una acción de Apple, okay, cada empresa tiene lo que se llama un ticker. Okay, es el símbolo en español, que cuando se registró Apple, a la bolsa le asignaron este símbolo, AAPL. Y cuando yo compro Apple, no escribo Apple, pongo AAPL. Cada acción tiene su ticker. Si no sabes el ticker, es muy simple. Right? Con práctica ya te vas a recordar todos los tickers o las empresas que siempre estás comprando y vendiendo. Por ejemplo, Amazon, right? Si quieres saber que hoy reportó su informe de utilidades. Y aquí vas a escribes Amazon, okay, y te va a decir su ticker, right, que es AMZN. Okay, si quiero ver Google, escribo Google y es Google, right, que ahora ya no se llama Google, se llama Alphabet, el nombre oficial de Google, right, porque tienen varios productos, Netflix. Okay, ahí está NFLX, McDonald's, right? Podemos ver MCD. Ahí puedes escribir el nombre y ya te va a decir el ticker. Y puedes ver que tiene múltiples tickers. Siempre buscas aquí porque también cotiza, no, McDonald's cotiza en varias bolsas, right? En Estados Unidos, en Hong Kong, en Europa, Disney World. DIS. Ahí vamos a enseñar cómo ver el comportamiento de las acciones. Okay. Ahora, aquí también, esta es una buena página si quieres anotarla, Stockbrokers, diagonal compare. Y voy a ir aquí, les voy a enseñar. Si van a Stockbrokers, diagonal compare. Okay. Aquí puedes ver una lista de corredores. Por ejemplo, está Fidelity, E-Trade. Y aquí puedes ver, hay muchas. Todos te conectan al mismo lugar. Okay. A nosotros, por preferencia, nos gusta TD Ameritrade, nos gusta TradeStation, que casi todos los estudiantes utilizan eso. Porque en el curso, esa es la que enseñamos. Es imposible cubrir todas las plataformas. Tenemos meses solo enseñando los platforms, porque hay tantos corredores de bolsa de valores, Fidelity, E-Trade, Interactive Brokers. Interactive Brokers es muy bueno para Europa. Y si quieres negociar, nosotros solo en el curso enseñamos la bolsa de Estados Unidos, pero porque es donde más dinero se mueve. Pero si quieres comprar, por ejemplo, en la bolsa de Europa o de Londres o de España, Interactive Brokers te conecta a varias bolsas, uno de los poquitos que los restos solo te van a negociar las acciones. Lo más, todos hacen lo mismo, pueden fluctuar $1 o $2 en comisión entre uno y el otro. Yo recomendaría la que sientas más amigable, la plataforma. Y siento que para estudiantes nuevos es muy amigable porque solo pones el símbolo. Por ejemplo, si quiero comprar una
acción. Y aprieto aquí, buy. Aumenta, ahora la bolsa está cerrada, así que no me va a dejar ejecutar. La bolsa abre 9:30 a 4, hora de New York, que en Guatemala ahora sería 7:30 a 2. Así que durante ese horario puedes estar comprando y vendiendo. O lo puedes dejar puesto, por ejemplo, yo podría dejar que me compre mañana cuando aperture la bolsa de valores. También muchas veces, como estudiantes, dejamos una meta, ¿ver? Si compré en Apple en 170 y podemos dejar, para no tener que estar viéndolo todo el día, puedo decir, ok, cuando llegue a 1.90, véndemelas automáticamente y me gano esa diferencia por acción. Que tendríamos, y es muy fácil poner los limits. Eso es lo que se llama un límite. Lo bonito de cada cuenta, estos son varios brokers que te dan una cuenta de práctica y de ahí depositas tu cuenta real. Que la práctica de la plataforma es idéntica, ¿no? Donde te dan dinero de mentira, el mercado real, pero de mentira. Es como practicar, compras, vendes, ahí es donde quieres cometer todos los errores, ¿verdad? No quieres cometer con tu dinero real, ahí practicas y ya cuando estás listo, empiezas a hacerlo con dinero real. El error muy común, todos quieren empezar con dinero real, ¿eh? Pero si no sabes lo que estás haciendo, puedes cometer un error. Por eso están las cuentas de práctica. Es como volar un avión, ¿eh? No, el piloto practica en un simulador antes de coger un avión real. El médico, ¿eh? No va a practicar con un paciente real, ¿eh? Va a primero estudiar, va a practicar y de ahí entra a la cuenta real. Okay. Y es muy simple, como hablamos, llenas la aplicación, subes un documento de identidad y un recibo. La ventaja que tienen aquí en Guatemala, que van a llenar un W-8, donde están exentos de impuestos de las ganancias en Estados Unidos. Y Guatemala tiene, creo que la mejor ley es por ahora, que dinero generado fuera del país lo tienes que declarar, pero está exento de impuestos, así que tienen doble. Yo soy ciudadano americano, así que tengo que pagar cada dólar, así que es ventaja. Así que literalmente aquí tienen tax free todas las ganancias de la bolsa. Quisiera tener ese beneficio. Todas las ganancias libres de. Ahí son que 28% extra. En Estados Unidos te cobran 28% de las ganancias al año. ¿Cuáles son las principales bolsas? Hay tres en Estados Unidos que son las más grandes. Las tres están en New York. La primera se llama el Nasdaq y es 100% electrónica. Aquí va a negociar empresas como Amazon, Google, Netflix, American Express, perdón, Google, Netflix, Meta, que es Facebook. Casi todas las compañías de tecnología negocian aquí en el Nasdaq. El New York Stock Exchange, que este es el más antiguo, este es el que miran en todas las películas, este negocia empresas como Caterpillar, Boeing, casi todos los bancos, Bank of America, Citibank, van a negociar en el New York Stock Exchange. Y de ahí tenemos los mercados secundarios, okay, como el American Stock Exchange. Y lo que me gusta mucho de este, que podemos negociar ETFs. ¿Qué es un ETF? En inglés la traducción es Exchange Traded Fund, que es una acción que estás comprando en un fondo y ese fondo puede comprar cualquier cosa. Por ejemplo, hay un fondo que compra oro, ¿vale? Que en vez de tener que comprar oro físico, compras una acción que compra oro. Si quiero invertir en plata, puedo comprar una acción que invierte en plata. Hay un ETF para cualquier cosa. Ahí quieres comprar café, ganar de la fructación de café, compras una acción en un ETF que se mueve con el café, con Cocoa. Por ejemplo, ahora mismo les voy a enseñar. Este año ha sido fabuloso para. Y aquí vamos a entrar. Esta es una página que vamos a ver en un ratito. Se llama TradingView. Es gratis. Y aquí puedes ver la cotización y los gráficos.
Solo tienes que crear una cuenta con tu email. Es completamente gratis. Y aquí puedes ver cualquier. Miren el precio de Cocoa. Puedes comprar. Ha llegado a niveles récord. Miren lo que ha hecho Cocoa. Esto cotiza por toneladas. Pero miren esto, es de casi 2.000 la tonelada a 11.000. Y hoy está en 9.200 en Cocoa. Así que, si te gusta café, chocolate, malas noticias porque va a subir los precios de Cocoa. Pero lo meto en la bolsa que puedes aprovechar, yo digo, la inflación, ¿eh? Porque la inflación, si los productos suben más, lo único que puedes hacer es aprovechar las monedas, ¿eh? Para ganar más dinero para combatir la. Muchos me dicen, ¿cómo combato la inflación? Gana más dinero. Lo único, no puedes controlar el precio del. Y, por ejemplo, el petróleo. Nosotros todo el mes hemos jugado. Este es el precio de petróleo. Okay, donde podemos ganar dinero cuando sube el precio del petróleo. Oro ha sido fabuloso. Miren la movida que ha tenido oro. Hay nuevo récord, hoy está en 2.200 la onza. Y podemos ganar dinero cada vez que se mueve el precio de oro. Right? Oro es una buena protección para inflación. Ahora se han abierto ETFs de Bitcoin. Así que ya no tienes que comprar un Bitcoin, aprenderte las contraseñas, que para veces muchos para empezar en el mundo de cripto es como complejo. Ahora se ha hecho fácil porque ahora ya empieza a cotizar desde enero en la bolsa. Por ejemplo, este es uno, se llama iBit y cotiza como una acción. Y ese fondo compra los Bitcoins, así que lo hace más fácil de guardar. Que este año es un buen año para Bitcoin, porque acaba de ser el halving, que hemos visto Bitcoin en récord movidas, ¿right? Miren cómo se ha movido desde octubre, que estaban 26 mil, hoy están 60 mil. Y cada 4 años la oferta se parte en la mitad. Pasó en 2020, 2024. Y 6 a 12 meses después de ese evento que acaba de ocurrir en abril, que se partió otra vez la oferta a mitad, cuando vienen las bonitas movidas en Bitcoin. Y ahora, si no sabes cómo comprar un Bitcoin, ahora se hace fácil porque puedes comprarlo a través de un ETF en la bolsa. Y eso le ha traído una enorme demanda, ¿eh? Porque ahora todos esos fondos están comprando Bitcoins en la bolsa de valores. También se puede negociar compañías extranjeras, ¿eh? Como Toyota, Venta o Nokia, que también cotizan. No solamente en su país, como Toyota en Japón, pero la puedes comprar en la bolsa de Estados Unidos. Aquí es los tickers, ¿right? Cada empresa tiene un ticker. Por ejemplo, Apple es el único que tiene APL, Microsoft, MSDT. Y puede ser una letra, puede ser 4 letras, dependiendo la empresa. Casi todas las empresas que cotizan, que tienen 4 letras, cotizan en el Nasdaq. ¿Okay? Como Apple, Microsoft. Amazon, right, que es AMZN, Netflix, okay, cotiza aquí, así que, y pueden ir siempre a esa página que les di. Ahora, estas dos páginas, TradingView y Investing.com, es donde podemos ver los gráficos, que les voy a enseñar a leer los gráficos. Los gráficos, las velas que están viendo, estas se llaman velas japonesas, porque hace 300 años, Monehisho Homa, que negociaba arroz, diseñó este sistema de gráfico. ¿Okay? Y esta vela representa un día. Así que, por ejemplo, si la acción abre, esto es lo que se llama el cuerpo, vamos a decir que la acción abre a $10 a las 9:30 de la mañana y cierra a 15. Ese es el cuerpo. ¿Right? Si subió ese día, el cuerpo se pone verde. Las mechas, por eso se llaman velas, porque son como una vela. Las mechas es lo más alto que llegó en el día. A lo mejor llegó a tocar $20 al día. Y lo más bajo llegó a 8.
Es bonito porque cuando estás en vivo, especialmente mañana, conéctense ahí porque van a ver enormes movidas. Porque mañana habla el Banco Central de Estados Unidos, que es el evento más grande 8 veces al año, porque dictan si suben las tasas de intereses o si las mantienen o si las cortan, ¿vale? Que todo el mundo espera que la van a mantener. Todavía no van a cortar. La bolsa le gustaría escuchar que van a cortar, pero todavía la inflación está muy alta. Ellos suben las tasas de intereses para combatir contra la inflación, frenar la economía, porque hay demasiado dinero en circulación. Ahí por eso suben todos los. La leche costaba $2, ahora cuesta 5. Y más, con los, van a ver ahí el chart, casi 8 trillones de dólares que imprimieron durante COVID. Ahora estamos viendo el impacto de imprimir demasiado dinero. Ahora, lo bonito que la bolsa es protección contra inflación, porque cuando el dólar pierde valor, las acciones tienden a subir porque vale menos, ¿right? No es porque tanto la acción está subiendo, pero te protege sobre la inflación. Como bienes raíces, ¿right? Que te protege sobre inflación, ¿right? Porque hay inflación, sube las propiedades, y entonces tienes, si eres dueño de la propiedad, ganaste en esa plusvalía. Ahora, las velas bajistas se rellenan en rojo, porque, por ejemplo, si la acción abrió a 170 y cae a 160, se rellena en rojo. Igual las mechas. Y por eso siempre miras en la bolsa los toros y los osos. Cuando vas a New York, todo el mundo se toma la foto con el toro. Eso es representativo de un mercado subiendo. Cuando dicen es un mercado toro, la bolsa está subiendo. Los inversionistas tienen su terminología, igual que los abogados, que los médicos. Si escuchas a un médico hablar, no los entiendes, ¿eh? Si escuchas un inversionista hablar, tienen también su lenguaje. Cuando ellos dicen estamos bullish, que en inglés dicen bullish Amazon, quiere decir que pensamos que Amazon va a subir, porque los toros cuando atacan suben sus cuernos. Y cuando dicen que estamos bearish, es que piensan que va a bajar, los osos rascan hacia abajo. Ahora, el inversionista novato a veces se pone nervioso cuando mira la bolsa bajar. A nosotros nos encanta cuando cae, porque podemos ganar dinero cayendo, si sabes aprovechar esas caídas. Y a mí me gusta, hay un dicho en Wall Street que dice, los toros suben las escaleras, los osos se tiran de la ventana. ¿Qué quiere decir esto? Que las acciones, para mí, y para esto, el miedo causa que caigan más rápido a lo que suban. Así que a veces podemos ganar mucho más dinero yendo a la baja, porque cae más rápido. Y les voy a enseñar cómo se hace eso a la baja. Hay un instrumento que podemos ganar cuando cae la acción. Y hay tácticas, les voy a enseñar una de estas, que pusimos hoy con todos los estudiantes. Cuando sabemos que hay un evento grande, que podemos ganar mientras suba fuerte o baja fuerte. Así que mañana a nosotros no nos importa si sube o cae. Lo único que no quiero que haga es que se quede igual. Pero sabemos que con la noticia del Fed, del Banco Central, va a haber un impacto a la alza o a la baja. Mientras se mueva en una dirección, vamos a ganar. Y voy a enseñar ahí el ejemplo. Se llama un strangle. Y siempre lo hacemos antes de las noticias. Okay. Ahora, vamos a ir aquí a los gráficos. Voy a quitar esta. Es lo que se llama un promedio móvil. Y vamos a poner, por ejemplo, Amazon. Okay. Así que hoy podemos ver la movida de Amazon. Por ejemplo, hoy fue un día bajista en Amazon, ¿no? Porque abrió en 1.80 y bajó a 1.74. Aquí lo puedes poner por default, viene en el día. Quiere decir que cada de las el día. Así que esto fue lo que hizo hoy. Esto es lo que fue lo que hizo el lunes. Mete sábado, domingo está cerrada la bolsa. Esto es lo que hizo el viernes. Así que vamos a ver el jueves y viernes y lunes estuvo subiendo. Hoy bajó. Ahora, si lo miras a largo plazo, miren la bella movida que ha hecho Amazon. El año enero de 2023 estaban $80. Hoy están 175 dólares. Por ejemplo, una que nos encanta
es Chipotle, Mexican Grill. Es una comida rápida de Estados Unidos. Miren esta tendencia que nos ha dado. Amo esa empresa solo porque tanto dinero que nos ha dado. Así que cada vez que voy a Estados Unidos tengo que ir a comprar para devolverle un poquito la plata que nos ha dado. Puedes ver, miren esa movida. Es de $100 la acción a 3.000. A 100. Ay, Chipotle. Si no conocen Chipotle, son una cadena enorme. Aquí en Guatemala todavía no han abierto, no han abierto muchos internacionalmente. Que por eso creo que todavía tiene crecimiento, porque todavía puede crecer internacional. Que es una comida, supuestamente la hacen fresco todos los días, como carne, arroz, y hacen esos bowls. Que casi toda esa industria, porque hay otra que es casi la copia, que se llama Cava, que acaba de empezar a cotizar en bolsa y también tiene la misma tendencia. Mira cómo empezó a cotizar el año pasado, en junio, en $37 la acción y ya van $71 la acción Cava. Así que bonita movida que ha hecho Cava. Ahora, ¿cómo sabemos cómo comprar y vender? Hoy les voy a enseñar uno de mis favoritos filtros. ¿Okay? Y van a entender cómo funciona. Y una vez entiendes esto, puedes invertir en cualquier mercado, bolsa, divisas, Bitcoin, porque todo se mueve por oferta y demanda. ¿Okay? Y lo que ocurre es los grandes bancos, fondos de inversiones, ellos son los que mueven este mercado. Nosotros somos pescados chiquititos, ¿eh? Y solo queremos montarnos en la dirección que ellos están haciendo. ¿Okay? Y cuando el mercado, ¿right? Cuando la demanda es igual que la oferta, es cuando va lateral. ¿Okay? Pero hay zonas, y vamos a decir, por ejemplo, Amazon, ¿okay? Y vamos a decir que la zona donde están vendiendo, y de ahí les voy a enseñar cómo verlo en el gráfico, es de 160 a 165 la acción, ¿right? Y la zona que están comprando es de 100 a 105. ¿Okay? ¿Qué ocurre? Y vamos a decir que hay 10 billones de dólares, ¿right? Que son 10 mil millones, aquí allá lo llaman billones, ¿okay? Que quieren comprar en esta zona y vender en esta zona. Y esto es un juego de oferta y demanda. ¿Qué va a pasar? Cuando sube, los bancos no pueden vender como nosotros. Yo quiero vender todas mis acciones de Apple, la puedo vender con un clic. Pero cuando ya lo quieres hacer con 10 billones de dólares, no lo puedes vender todo porque tú mismo vas a mover el mercado. Porque si, vamos a decir, Bank of America pone una venta de 10 billones, ellos mismos van a tumbar ese precio. Así que de los 10 billones que querían vender, solo pudieron vender 7 billones. Y de ahí baja. Igual, cuando quieren comprar, no pueden comprar todos los 10 billones. Porque cuando baja aquí, activan esas órdenes y van aquí 5 billones. Y de ahí baja 4 billones. 2 billones. Lo que ocurre es, tarde o temprano, cuando vemos este rango, van a eliminar uno de los dos, o los compradores o los vendedores. Okay. Por ejemplo, aquí vamos a decir que ya eliminaron todas las ventas. Y voy a enseñar otro análisis que vemos cuando sabemos que ya no hay vendedores en esa área. ¿Qué ocurre? Si ya no hay vendedores en esta zona, cuando suba, va a romper esa área, porque ya no hay nadie vendiendo en esa zona. Y es cuando vamos a ir a nuevos altos en la acción. Y cuando regresa esta área que era de oferta, se convierte en una área de demanda. ¿Okay? Este patrón, y en la bolsa, en curso master, que le voy a enseñar cómo pueden ser miembros, enseñamos muchas tácticas, pero solo aprendes una táctica, aprendes a reconocer este patrón, te paga todas las semanas. Y voy a enseñar aquí, por ejemplo, miren Nvidia. Estas son las que fabrica NVDA.
Okay, que fabrican los microchips, right? Los que van en casi todas las computadoras. Okay, miren cómo habíamos identificado esta zona. Okay, en el gráfico, que era alrededor de $500, right? Porque parece que es una zona en un precio exacto, así que entre 500, 490 a 500, cada vez que llegaba, miren cómo bajaba. Subió otra vez, bajaba, subió otra vez, bajaba. Pero algo que me gusta ver es cuando están atacando esa zona, ¿vale? Una de las cosas que te dice que los vendedores se están agotando es lo que en inglés lo llamamos los shrinking retracements, retrocesos cada vez más pequeños. Miren esta caída, ¿vale? Que duró hasta aquí. Ahora miren esta caída más pequeña, ¿vale? Porque aquí cuando bajó cayó casi 21%, pero de ahí cuando cayó solo cayó 10%. Y miren otra vez, bajó. Lo que me está diciendo es que aquí ya no hay vendedores, se están agotando los vendedores. Así que cuando rompamos esta área, cuando yo identifico una zona como esta, lo bonito de este gráfico es que puedo hacer clic derecho, poner una alarma, ¿okay? Porque no quiero estar ahí viéndolo todo el día. Pongo una alarma para cuando rompe ese precio, porque es el momento de comprar cuando rompa, que sé que ya no hay ningún vendedor, que se eliminaron en esa zona. ¿Okay? Y lo puedes descargar esta plataforma en tu teléfono también, TradingView, y con el mismo user. Te alerta en tu celular también, te dice, ok, ya está rompiendo. Y miren, este es nuestro grupo de members, de estudiantes, donde yo les alerto también. Miren lo que les dije en enero 1, que fue el. Todo el mundo estaba descansando, estaba haciendo charts. que dije que si rompe 506, le va a disparar a 750. Ahí, eso fue el 1. Boom, miren el. Enero 8, pueden ver la fecha abajo, rompe. ¿Vale? Ese es tu momento de comprar y miren la movida. Y esas movidas son indicativos que no hay vendedores. Miren el Parabolic Move, que se fue en meses de 500 a 740. Hay una forma que uno puede comprar la acción. ¿Vale? Y vamos a decir aquí, si subió la acción en 4 días, te dio 11%. Pero puedes jugar las opciones, que es lo que más nos gusta, que una movida de 11%, podemos comprar la opción, que puede convertirse en 500%. Te voy a enseñar cómo se llama ese option, que se llama un call option en las acciones y requiere menos dinero y rendimiento mucho mayor. Puedes convertir $1,000 en $5,000 en una pequeña movida de días. Miren este pattern. Se repite. Miren esta empresa, mismo pattern. Miren en la zona. Identificamos esa zona que ahí estaban vendiendo, vendiendo, vendiendo. Otra vez empezamos a ver esos retrocesos cada vez más pequeños. Cada vez más pequeños. Me gusta ver mínimo. Lo que le enseño a los estudiantes, tres. Si hace cuatro, mejor, porque quiere decir que ya eliminó más vendedores. Ahí rompió. Me dice, ya no hay vendedores. Y miren la movida. Mismo pattern. Cuando los estudiantes me dicen, un novato me dice, ¿qué acción es tu favorita? No tengo ninguna favorita. Lo que tengo es este pattern. Ay, no me importa qué acción sea, lo que quiero ver es una que esté haciendo este patrón. Miren esta, este es Marathon Petroleum, una petrolera. Esto nos pagó casi por meses. Ver, miren aquí, caída, 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 caída. Y miren ahí, viste como las bajadas cada vez más chiquititas se estaban comprimiendo. Así que ahí ya sé, ya pongo una alarma, si rompe aquí arriba,
elimina esa zona, ya no hay vendedores. Boom. Ahí me dice, ya no hay vendedores, tiempo para aprovechar la movida. Y mire, este fue enero 29. Y esta la estuvimos exprimiendo, miren en el group de investors. Tengo two YouTubes abierto. Miren aquí, ¿ver? ¿Cuántas veces jugamos MPC? A todos los miembros está diciendo, compren MPC, listo para despegar, el rocket, te le puse la, el símbolo del rocket, MPC, enero 30, febrero. Y lo bonito es que en esa movida no tienes que poner una transacción, puedes comprar, vender, comprar, vender, comprar, vender, comprar, vender, y vas exprimiendo esas movidas a la alza aquí. Okay, aprovechando ese move. Sí, ¿tienes preguntas? Sí, me genera confusión que decir, se acabaron los vendedores. Entonces, pues los vendedores grandes, siempre hay vendedores, pues los que van a tumbar el precio. Right? Okay. Y te parece que para atraer vendedores, ¿qué tiene que hacer? Subir. Y aquí atraigo vendedores de nuevo. Porque parece que es como si tú tienes una casa y tú compraste en 100 mil, vamos a decir, una casa, y alguien te viene y ofrece 120, a lo mejor tú dices, no la quiero vender porque es mi casa. Pero como sigue subiendo el precio de la casa, va a llegar a un punto que aunque no estás pensando vender, si alguien viene y te dice, te doy medio millón, te vas a convertir en un vendedor. Y eso es lo que pasa cuando ya no hay vendedores en ese zone, el precio tiene que subir para encontrar vendedores, porque el que llega al punto donde dice, el que compró aquí abajo se va a convertir en un vendedor y de ahí cae el price. Y es el error muy común. Muchos cuando entran, el novato que no sabe cómo leer el chart, compra aquí arriba. Después que mira, ya entra tarde a huevo. Ahí, y tumbó el precio. Y esto funciona igual al revés. Por ejemplo, hoy estábamos viendo Starbucks. Okay. Y miren cómo nos hizo el mismo pattern al revés. Esta era una zona. Pero miren lo mismo al revés. Muchos compradores ahí, right? Porque brincó el precio. Pero de ahí vino otra vez y el brinco fue más chiquito. Y de ahí vino otra vez más pequeño. Miren, cada vez que tocaba ese precio, los compradores se estaban agotando. Así que si rompe eso, ya no hay compradores, va a caer y podemos ganar dinero bajando. Right? Y miren, right? Bonita caída, sube otra vez a zona y cayó porque esta reportó earnings y mañana va a abrir como aquí abajo. Miren, después que cerró la bolsa, Starbucks cayó como $8. Que muchos, si estabas jugando a la alza, estás descontento, pero si la jugaste a la baja, estás feliz porque mañana es día de pago. Porque aprovechamos la caída de Starbucks. Mira como after hours cayó $10. Y que mañana va a abrir a 78. Pero ya sabíamos que no habían compradores ahí. Todas las compras, y miren cómo cada vez subían menos. Igual que al revés, que cada vez bajan menos. ¿Y cómo aprovechas estas caídas? Aquí, cuando entras a tu cuenta, en TradeStation, en cualquier corredor, por ejemplo, Starbucks, aquí puedes comprar las acciones de Starbucks, pero aquí puedes jugar contratos. Y hay dos tipos de contratos. Hay uno que se llaman calls, que ganamos cuando la acción sube. Y puts, ganamos cuando la acción cae. Estos contratos, mientras más cae, más ganas. Así que, por ejemplo, si compraste un contrato que iba a caer, por ejemplo, este que cuestaba hoy 22 centavos por acción, los contratos se compran en bloques de 100. Así que un contrato es de 100 acciones. Así que 100 por 22 centavos le hubiera costado $22 un contrato. Y muy probable ese contrato mañana, como cayó tanto, va a costar $400.
lo vas a poder vender, compraste en $22, lo vas a poder vender en $400. Mientras más cae, más ganas con los puts. Okay. Que es muy importante, ¿right? El novato no puedes jugar solo la alza, porque hay momentos que la bolsa está subiendo, hay momentos que la bolsa está ¿qué? Bajando. Tienes que saber jugar las direcciones. Muchos solo se enfocan a ganar y lo malo es que cuando se da vuelta la bolsa, pierden, ¿verdad? Porque no saben cómo jugarlo a la baja. Muchos no saben ni que existen estos puts para que ganar bajista. Sí, porque siempre cojo a alguien que me dice, oh, Vicente, cuando cayó, deberiste tener un día malo. Y digo, no, fue un día fabuloso, ¿verdad? Porque aprovechamos los puts. Porque miras ahí, hay acciones que están subiendo y todos los días hay acciones que están cayendo. Por ejemplo, Apple nos hizo igual. Muchos compran Apple y dicen, oh, Apple nunca va a caer. Oh, porque es muy grande. Sí, Apple puede ser fabuloso otra empresa, pero no está en la zona. Y como le digo a las personas, tapen el nombre. ¿Vale? A mí no me importa qué nombre. Muchos se enamoran de la empresa. Oh, solo voy a comprar Apple. Y yo digo, a mí no me importa qué estoy comprando. Yo quiero ver este patrón. ¿Quién está ganando, la oferta o la demanda? ¿Okay? Miren Apple, igual, subió. 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 Pero miren, cada vez que subía, más pequeñito. ¿Vale? Aquí subió 7%. Aquí subió 4. Aquí subió 2. Cuando rompe, ahí ya no hay vendedor, ya no hay compradores, solo hay vendedores. Miren la caída, ahí ha seguido cayendo Apple hasta que encuentre y hasta dónde cayó a la zona de compradores aquí abajo. Que está en su zone. Así que Apple puede ser para otra empresa, pero tiene que estar en la zona de comprar. Ahí, así es como hacen los profesionales. Ellos saben a dónde entrar y ya pueden programar tus entradas. Por ejemplo, esta es una que nos encanta. Mira cómo había estado esta zona. Cada vez que tocaba, se dispara fuerte. Voy a cambiar color aquí. Mira cómo solo llega a $14 y brinca a 31. Bajó a 14 a 31. Así que sabíamos que si caía otra vez a 14, todavía hay compradores ahí. Y puse una alarma. Boom, ahí cayó 14. Y miren el brinco. Fue de 14 a 20. Y nosotros lo cerramos en 3 días, porque cada vez las 1, 2, 3, 4 días. Y eso nos pagó 200%. Estamos hablando, pones $100,000, se convirtieron en 3,000. Pones $500. Todo el mundo gana diferente. Tengo estudiantes que ponen enorme. Les voy a enseñar aquí mi canal de YouTube. La última clase que hicimos en vivo y tenemos estudiantes, lo hacemos en vivo y en línea. Todos los meses hacemos entrenamientos. Le pregunté a los estudiantes con una de las tácticas que les había enseñado en un Zoom. Le pregunté cuánto habían ganado en los trades. Miren aquí, $12,000 en un trade. $5,000 en un trade, 27 mil, María 35 mil, Mena 5 mil. Todo el mundo gana diferente porque todo el mundo pone que diferente. Alguien pone $100, no va a ganar igual que el que pone 1,000, el que pone, tengo estudiantes que ponen 25 mil en una transacción. Y la hacemos juntos, es bonito en estos trades, right? Estudiantes aprovechando Amazon, Nvidia. Con Chipotle han ganado un montón los estudiantes. Y solo aprender a leer esto. Muchos creen que es más difícil, que tienes que ser un súper matemático. Es solo aprender a identificar estos patrones y tener la paciencia. Porque, ¿qué pasa? Muchos dicen que quieren invertir hoy. Y a lo mejor hoy no hay nada. Estamos acostumbrados que si vamos a trabajar, tenemos que hacer algo. En la bolsa hay días que no hace, porque no está en tu zona. Por ejemplo, aquí yo estaba esperando todo ese tiempo a que cayera y llegue a mi zona. Lo bonito es que como hay tantas acciones, siempre podemos encontrar. Y esto es solo un filtro. Nosotros les ponemos un montón de otros filtros donde pones las probabilidades a tu
a favor. Obviamente no vas a ganar en todos los trades, va a haber algunos que pierdes, pero si gano de 7 de 10 transacciones, salgo muy positivo. Okay. Y eso es lo que enseñamos en nuestra educación. A que siempre digo, yo soy alguien que creo mucho en el conocimiento. Mientras más conocimiento tienes, más ganas. Yo siempre digo, ¿qué es la diferencia de los que fracasan en la bolsa? Hay millones que fracasan y hay millones que ganan enorme dinero. La única diferencia es el conocimiento. Saben cómo analizar. Y ese es el error muy común. Mira, muchos, siempre encuentro a alguien que me dice, oh, compré en la bolsa y, oh, compré Apple y perdí dinero. Y la segunda pregunta le dije, ok, ¿qué análisis hiciste? Y me quedan viendo con ese look, como, oh, tenía que hacer análisis. Y dije, ok, ya sé por qué perdiste. Porque hiciste al azar. Oh, me gustaba el iPhone. Y dije, eso no es el análisis. A mí también me gusta el iPhone, pero no quiere decir que está en la zona de compra. Por eso perdiste. Todo el mundo que pierde, lo tratan de hacer al azar. Y si ganan, fue por suerte, no fue porque no sabían lo que estaban haciendo. Por suerte subió y ganaron. Pero aquí no quieres ganar por suerte, quieres tener una estrategia que todas las semanas puedas aplicar. Yo hago la misma cosa 1000 veces. Ese pattern, le pongo unos cuantos más filters, pero hacemos la misma cosa 1000 veces. Yo quiero que cumpla ese pattern. Encuentro qué acción está cumpliendo ese patrón. Y lo bonito es que hemos diseñado estos softwares que te encuentras ese pattern. Porque hay más de 40. Es casi imposible ver las 40.000 un día, pero hay softwares que apretamos un botón y me dice, reconoce ese patrón, está haciendo esas señales. Esta es otra frase favorita mía de Warren Buffett, que dice, mientras más aprendes, más ganas. Yo llevo 22 años en este negocio, he manejado fondos de inversiones enormes, ahora solo manejo mi propio capital y yo siempre sigo atendiendo, educando, aprendiendo, yendo a seminarios, yendo a cursos, porque siempre puedes aprender algo nuevo, igual que los médicos, ¿right? Siempre están estudiando, los abogados siempre están estudiando, los ingenieros siempre tienen que estar aprendiendo y cambiar lo que haces, ¿right? Si no te está funcionando, yo miro que muchos pasan toda la vida, no te está funcionando y siguen haciéndolo lo mismo. Digo, si has hecho lo mismo por 10 años, tiempo de cambiar, ¿eh? Si te está funcionando, perfecto, sigue haciendo lo que estás haciendo. Y esto es lo que enseñamos nosotros, ¿eh? Desde cero, tenemos un curso que se llama el Professional Traders Package. Yo diseñé el curso como yo hubiera querido aprender. Porque vi que muchos cursos te dicen, ¿no? Son 2 días de entrenamiento y te dan un diplomita y te dicen, suerte. Felicidades, completaste el curso y llegas a la casa y te pones en la computadora y dices, oh, wow, no sé qué hacer aquí en esta acción. Y siempre dices, es como aprender a ser un inversionista, es como aprender a volar un avión. Muchos lo intentan hacer solo y estrellan el avión. La forma que nosotros enseñamos son clases en vivo, las transmitimos en línea, todos los meses lo hacemos en diferentes países. Aquí en Guatemala lo hacemos mínimo una vez al mes, aquí en vivo. Lo transmitimos en línea, lo hacemos en Miami, en Orlando, en Costa Rica, en El Salvador, en México. El próximo intensivo es este jueves y viernes. Y todos los meses, cuando eres miembro, vienes 2 días intensivos, todos los meses. Y no por una vez. No te digo el viernes, ok, felicidades, ya terminaste el curso, ¿no? ¿Eh? Te vamos a entrenar hasta que tengas éxito. Vas a venir mayo, junio, julio, agosto. Tengo estudiantes que llevan 20 años y siguen atendiendo la clase porque siempre van a ir aprendiendo. Y lo bonito es que lo hacemos, no son solo teóricos. Yo le digo, estudiantes, vengan listos, porque lo vamos a ver en vivo y si tenemos una oportunidad, yo voy a decir, yo voy a comprar y el que quiere copiar mi transacción, compremos y podemos ganar en vivo. Muchas veces en las clases hemos ganado $3,000, $5,000 durante las
entrenamientos. Que eso es bonito. Yo estudié en la Universidad de Miami y tuve una maestría en finanzas, pero nunca gané cero durante una clase. Nunca fui a una clase de la universidad y gané dinero. 1000 clases, sí. Llegas aquí, trae tu laptop, trae tu computadora, porque vamos a estar haciendo ¿qué? Transacciones en vivo. La meta es ganar dinero cada. Y por eso a los estudiantes les encanta venir a los intensivos. Aunque tengan 20 años, ya saben, porque vamos a hacerlo juntos. Aquí. Encima, cuando no hay clases, todos los días, por 1 hora analizamos el mercado. Ahorita que lo estábamos analizando, y yo les digo, esta es la que está cumpliendo la transacción. Por ejemplo, hoy vimos con los estudiantes. Esta, mira cómo está rompiendo. Qué mala noticia que está rompiendo. Yo voy a explicar por qué. Miren cómo rompió esta zona, Lockheed Martin. Y le dije a los estudiantes, está listo para despegar. Ya rompió la zona de vendedores. Tenemos 4 shrinking retracement. ¿Alguien sabe qué fabrica Lockheed Martin? A ver los que están en YouTube. ¿Alguien sabe? Okay, Lockheed Martin, okay, es misiles, right? Así que cuando son esos, ellos le venden los misiles a Estados Unidos, le venden misiles a Israel, y cuando hay guerra, como ahora, que están en problema, esta se dispara. Se oye mal, pero puedes ganar también de las guerras. WPM, miren el mismo pattern. Right. Acaba de romper esa zona, listo para subir. Esta es una compañía que mina oro, plata. Se llama Wheaton and Precious Metals, una que vimos juntos ahí en el trading en vivo. Así que la idea es seguir, right, el pattern y todos los días hacemos el trading en vivo, te alertamos los trades. Right. Así que mandamos al grupo. Ahí decimos, si no estás conectado durante el análisis, recibes un mensaje en Telegram diciendo, estamos comprando esta acción. De ahí vienes a entrenarte todos los meses. Y también te incluimos software. Por ejemplo, este software es uno de los más nuevos que hemos diseñado, que escanea la acción más fuerte, donde más dinero está entrando en el día. Este ya es un software, yo diría, un poquito más avanzado. Porque ahí vas a poner transacciones, okay, de compras a las 10 de la mañana y vendes a la 1 de la tarde. Si te gusta, eso es lo que se llama day trading, right? Entrar y cerrar el mismo día. Al principio, yo recomiendo a los estudiantes, mientras estás aprendiendo, juega las transacciones de varios días o varias semanas. Es más fácil, no tienes que estar pegado a la computadora, pero este software funciona para. Te da las acciones, encuentra las que tienen mucho dinero entrando, te dice, por ejemplo, aquí, cuando estás esperando que rompa esa línea, y de ahí cuando llega a esta línea, te dice cierra la transacción cuando el precio toca, y que te hace casi, tú tienes que seguir las instrucciones del software. También te vamos a incluir este software, se llama el Seasonality Trader. Ok. Este fue uno de los primeros y uno de mis favoritos todavía. Lo diseñamos hace 20 años. Hay ciertas acciones que repiten su patrón todos los años. Por ejemplo, Apple. Voy a enseñar aquí. Ya viene la época de Apple. Miren Apple. Este es el software. Y me encuentro, miren esta línea, cómo se dispara. Este es el promedio de los últimos 20 y los últimos 10 años. Y por alguna razón, no sé por qué, junio y julio ha subido 9 de los últimos 10 años, Apple. Así que es una que yo en junio, y puedes ver aquí, por ejemplo, el año pasado, miren aquí, junio a julio, vea subida. Miren el 2022. Y en 2022, que fue un año bajista, y todavía subió. Junio, ¿y qué? Julio. Miren el año anterior. Dinero gratis, ¿right?
Yo le digo free money, ¿eh? Quieres comprar, compra en junio, vendes en julio, todos los años. Y hay acciones que hacen esto, que el software con un clic puedes encontrar, por ejemplo, si quieres ver las que suben ahora en mayo. Amazon, hay una época donde sube, oro. Oro hizo de diciembre a abril, es cuando sube, ¿no? Hizo exacto lo que hace todo el año. Mira cómo, cuando empezó la subida. December, abril. La mejor época de compras en diciembre, vendes en abril. Así que ponemos esa probabilidad. Ahora vienen muchas de los, cuando entra el verano en Estados Unidos, las empresas de petróleo hacen muy bien. Porque aumenta el petróleo porque la demanda, ¿verdad? Más gente viaja, va a vacaciones, como los niños saben, en junio y julio. Así que el petróleo tiende a subir en esta época y es donde empieza a subir. Puedes aprovechar movidas. Por ejemplo, Netflix. ¿Saben qué mes sube? Todos los años. Es como dinero gratis en enero. Miren aquí, en el reporte de utilidades de enero. Boom. Subió en este año. Subió. Miren el año anterior. Creo que aquí lo pueden ver. Creo que desde aquí te enseña Statistic. Este fue en mayo que entra un buen periodo, pero voy a hacer aquí. No los upcoming. Right, 8 años de los últimos 10. Como dice, 8-2 arriba. Eso quiere decir que voy a reducirlo. Voy a poner, por ejemplo, como 15 días. Ese está el perfect spot. Right, de diciembre 29 a enero 25. 8 años ha subido, 2 años ha caído. En promedio, las subidas de las acciones son 15% y las bajadas a 3%. Así que Netflix es una. Me acuerdo, hicimos un seminario en Las Vegas y dije esto, right? Que Netflix sube todos los años. Y hubo un estudiante que era mayor, era instructor de colegio, era un maestro en Canadá. Y fue en otro evento en Las Vegas. Y le dijimos, right, que el año, right, que Netflix sube. Y él puso un option, right, puso $20,000 en un option y nos contó la historia en el siguiente año, right, que regresó a nuestro evento. Y dice que se levantó la próxima mañana y había reportado utilidades. Utilidades quiere decir que cada empresa, cada trimestre, tiene que entregar al público cuánto ha ganado o perdido su estado financiero. Y brincó Netflix y él jugó como una opción, como un call. Puso 20 mil y dice que él abrió la mañana la computadora y le dijo a su esposa, creo que hay un error. Y dijo, oh, ¿qué pasó? ¿Que perdiste el dinero? Y le dijo, no, dice que tengo $250,000 de profit. Había brincado enorme Netflix. Y entonces la esposa le dijo, ciérralo. Y dijo, oh, pero Vicente dice que sigue subiendo. Dijo, no, no importa, ciérralo. Lo cerró y dice que llamó a toda la familia. Dijo, vamos a un crucero de Disney y llevó a todos los nietos en ese Netflix. Google es otro que hace, ¿alguien sabe Google? Que ya casi viene. Miren aquí. Especialmente este periodo de 15 días. Right, de julio. Desde julio, agosto, el mejor mes de Google. Ahí se dispara. No sé por, algunas tienen sentido, como oro, right? Porque en diciembre mucha gente compra oro por Navidad, para regalos, y empieza a subir en diciembre. Pero Hershey's, ese es otro dinero gratis, right? Día San Valentín, sube todos los años. Flowers.com, ahora que viene el Día de las Madres, que se regala flores. La empresa de flowers.com. Miren esa subida.
Ya con tienes el software y con un scanner puedes buscar las que suben, pero miren estos 10 días. Esta es la mejor época, right? De Flower sube durante las días de. Y que eso tiene sentido. Algunas como Apple en junio y julio, no sé, right? Sí, gente compra más. Mucho es la anticipación de las convenciones, right? Que casi siempre son en septiembre, octubre, que hace Apple. Esa es mi explicación, no sé si es. Nada, no, pero siempre sube junio y julio, o por lo menos pone las probabilidades. Así que este software te lo incluimos y estamos incluyendo el Platform X. Platform X es muy interesante, lo acabamos de lanzar hace el año pasado, que por ejemplo, miren Chipotle. Okay. Cuando tienes esto, está analizando el cuadro diario. El 2 semanas, el mensual y el weekly. Así que está viendo cómo está la tendencia del día, de 2 días, de la semana y del mes. Cuando todos se alinean, te pone un verde aquí. Quiere decir que todas las temporalidades, todas las, está yendo a la alza. Y lo que quieres confirmar es que esto se alinee, que esta nubecita que miren esté verde, que también te dice que está en tendencia alcista. Y que te dé una flecha de compra. Pero pues miren aquí, solo siguiendo este software, te dijo comprar aquí, estaba verde, todo alineado, y subió, porque hemos mezclado varias de nuestras estrategias, y automáticamente te detecta esos patrones. Chipotle, quieren ganar dinero, una de mis favoritas estrategias, Chipotle va a tener un split. Un split es cuando las acciones suben demasiado, como Chipotle. Miren cómo ha subido a 3.159. ¿Qué ocurre? Hay pocos inversionistas que pueden comprarlas a 3.000 dólares. Así que las empresas hacen lo que se llaman stock splits. ¿Ok? Y Chipotle va a hacer un split de 50 a 1. ¿Qué quiere decir esto? Vamos a decir que tú tienes, y lo voy a redondear para hacerlo fácil, tienes una acción de 3.000 dólares. ¿Ok? ¿Qué va a ocurrir a todo mundo que tiene acciones antes del 18 de junio? ¿Right? El precio se parte en 50, pero te dan 50 veces más acciones. Así que vas a tener 50 acciones, pero van a costar 60 dólares. Igual tienes los 3.000, okay, dólares, pero ahora tienes 50 acciones que valen 60. ¿Por qué hacen esto? Porque ahora 60 dólares atraen muchos inversionistas para las acciones. Ahora nosotros aprovechamos la movida antes del split. Porque ¿qué pasa? Todos los fondos de inversiones quieren tener este 50 a 1. Así que cuando van a hacer un split de aquí a junio, van a empezar a comprarlo enorme. Por ejemplo, en el. Voy a ir aquí a YouTube, voy a enseñarles. Y pueden ir a mi canal Vicente Luz, ahí tenemos más de 100 mil seguidores. Van a Nvidia y ahí hago un video donde lo hicimos en vivo y entro a mi cuenta real. Y pueden ver. Entro a mi cuenta de TD para enseñar que no es una cuenta de práctica, porque muchos te hacen práctica. Aquí enseñé a donde ganamos 20 mil a 250 mil. Y tú quedaste en Miami ganando 100 mil dólares en ese trade. Pusieron 10 mil, lo convirtieron en 100 mil. Lo hicimos otra vez, solo con esta táctica de los splits. Amazon, 19 mil. Okay. Esa fue la estrategia que les enseñé el video, que dije a todo el mundo en la clase cuánto habían ganado con los splits. En la última clase hicimos el Zoom. Ay, y los estudiantes, ese estudiante 112 mil hizo con el Nvidia Split, Amazon, enseñando. Y ahora tenemos la oportunidad con Chipotle. Ay, que, ya la alertamos.
Y lo vamos a vender como se acerca, porque de aquí a junio 18, que es cuando hace el split, tienes que ser dueño. Todo el mundo va a querer comprar, los grandes van a comprar y causan esa movida. Y Chipotle creo que se va a mover más porque, miren aquí, esta es una página, se llama Thin Biz. Right, que si muchos compradores entran, es más fácil mover 2.000 millones. Y todavía la movieron con el split Apple, right, que tiene enorme cantidad de acciones, tiene 15 billones de acciones. Tesla, que hemos hecho splits con Tesla, 3 billones. Miren Tesla. Aquí puedes ver cuando te pone una S antes del split. Esta es la fecha que hizo split. Mira lo que hizo antes de split. Impacto. Y este fue otro split que hicieron. Esta fue la fecha que hicieron el split. Miren la movida antes de que. Split es simple, ¿verdad? Es oferta y demanda. Sabes que la gente, los bancos de inversión quieren comprar porque ¿qué pasa? Compran, ahora tienen 50 veces más acciones y a largo plazo tienden a regresar otra vez a su value, right? Por ejemplo, Amazon. Right? Miren lo que hizo antes de split. Aquí hubo split. Ese es el split. Y Amazon hizo un split, sí, 20 a 1. Okay. También estaba como en 3 mil dólares. Acción Google hizo el split. Lo único malo de esa estrategia, que no tienes tantas oportunidades. A lo mejor se te da una al año, ¿eh? Y que hay que aprovecharla, ¿eh? Ahora, si haces como hicimos en Nvidia, que ganamos, yo gané, dos, tuve estudiantes que ganaron más que yo, 250 mil. Para mucha gente, solo tienes que hacer uno en la vida, convertir 20 a 250 mil y aprovecha. Pero por eso digo que cuando hay splits, vamos a aprovechar enorme este split. Muchos van a ganar con este. Así que te enseñamos cómo encontrar estos. Y esto es lo que venimos años esperando que haga split. Cuando llegó a 1.000, yo dije, tiene que hacer un split. Y llegaba a 2.000 y no hacía split. Y 3.000. Y hace un mes anunciaron el split, que puedes ir aquí a SEC Filings. Google. Pones SEC Filings. SEC es el departamento donde ellos tienen que informar a todo el público que regula la bolsa. Chipotle. Aquí está el 8K. Aquí es. Mira cómo hace un mes. Ahí. Marzo 19, 2024. Este documento registraron la bolsa, Securities Exchange Commission. Aprobaron un 50 a 1, okay. Split. Y junio 18 es el día récord. Crece que si todo el mundo va a querer, tiene que comprar antes del 18. Y hay varias formas de jugarla. Yo he jugado hasta el último día y agarras un brinco, porque el humano, naturalmente, ¿cuándo los compra? Enero 18. Esperan hasta, si compras enero 19, ya no recibes el split. Así que ese día de enero 18 va a entrar enorme dinero, especialmente la última semana. Y puedes agarrar hasta múltiples movidas en Chipotle. Hay que exprimirlo, ¿verdad? Ponemos bastantes transacciones de aquí a junio. Así que incluimos Platform X. Así que si miras las clases de bolsa, el trading en vivo, todos los softwares, muchos de estos los hemos vendido individualmente, un valor más de 22 mil dólares. Y tenemos un promo, acceso por VIP. Quiere decir que puedes atender cursos ilimitados, tienes los softwares, las alertas, okay, que puedes inscribirte aquí en la oficina o en aprendabolsa.com a los que están en línea. Aquí también tenemos Visa Cuotas, muchos lo compran con cuotas y tienes la membresía por vida. Quiere decir que puedes venir todas las clases, todos los días hacer trading en vivo, las alertas. Y estamos dando, tenemos
tres cupos, algo que hemos lanzado que se llama el Trade Funder, a los estudiantes que hemos entrenado, okay, que normalmente tiene un costo aparte, pero estamos incluyendo a todos que entren este mes de abril, que termina hoy, obviamente. Es un Trade Funder que te hacemos un examen. Okay. El examen del curso es hacer 9 transacciones. Te damos una cuenta de práctica. Right. Una vez demuestras que puedes hacer 9 transacciones ganadoras y ganar 7.500 en la cuenta de práctica, right. Pasas el examen, $25.000 de nuestro capital. No, no te regalamos los 25.000, lo que te damos 25.000 para invertir, a donde tú te quedas con 90% de lo que genera el trade. Nosotros nos quedamos con 10% por entrenarte. Así que si ganas $5.000, retiras 4.500 y solo tienes que pasar. Hombre, no te vamos a dar cap, pero hasta que pases el examen, ¿eh? Porque si estás perdiendo los trades, ¿eh? No queremos que pierdas nuestro dinero, ¿eh? Pero si ya demuestras que eres, por eso queremos entrenarte, ¿no? Okay. 90%. Y es muy fácil. Tenemos muchos estudiantes ya. Creo que tenemos como 22 que han pasado el examen, que ya tienen su trade fund. Y empieza con 25 mil. Y como vaya generando, te vamos subiendo el capital. Y la meta de nosotros es tener mucha gente creciendo nuestro capital también, teniendo ganancias. Y estoy dando ese bonus. Normalmente solo para tomar el examen. Si van a nuestra página de Trade Funder. Okay. Vamos aquí, Option Trading. Okay. 90%. Normalmente solo para tener acceso al examen cuesta $3.99 al mes. Y los estoy dándolo un año de access. Así que tienes 4.600 que te estás ahorrando. Y te estamos dando el Trade Funder. Realmente no tenemos ilimitado, solo tengo tres Trade Funders. Pues no tenemos dinero ilimitado para manejar. Así que eso es un bonus a los que entren los primeros tres que lo tomen, ¿eh? Si entran después, tienen todo menos este trade fund. All right, voy a abrir a preguntas, respuestas. ¿Cómo puedo hacer 1.000 a la semana? Encontrar un trade. Right. Y jugar, por ejemplo, esta semana estamos en WPM. Encontrar ese pattern, right. Y te vamos a enseñar otros filters. Por ejemplo, vemos otro filtro que nos gusta es cuando miramos los directores comprar. Right. Que si yo miro que Elon Musk está comprando las acciones de Tesla, right. Que vamos a enseñarte cómo encontrar eso. Nadie sabe más. Si sí, la MO está poniendo billones de dólares, porque sabe que viene algo bueno en la empresa. Por ejemplo, Axie fue una que por meses, right, aquí estaba, right, comprando Warren Buffett. Cada vez que llegaba, esta es una empresa de petróleo, Occidental Petroleum, cada vez que llegaba a 54, compraba. 54 compraba, 54. Y puedes ver cada vez que llega a esa zona, Warren Buffett está poniendo billones en petróleo, de comprando. Esta es la petrolera más grande del planeta, Occidental Petroleum. Él siempre está comprando en esta zona. Y miren cómo mismo de oferta y demanda, solo aprender a leer el chart. All right, otras preguntas. Voy a ver lo que están en Zoom, YouTube. Estoy tratando de aprender. Sí. Si no has hecho, eso es lo más importante. Tengo muchos que pierden, ¿eh? ¿Eh? Porque no se entrenan, ¿eh? Por eso hay que entrenarse primero. Lo primero que hacer es aprender. No inviertan hasta que no aprendan. Es un error muy común. Tenemos muchos que lo hacen al revés, ¿right? Entran a la bolsa
pierden 2.000, 5.000, y después dicen, ok, Vicente, tenías razón, tengo que entrenarme, porque atienden este seminario, intro, creen que ya saben todo la bolsa. Eso es muy, muy, y le ha pasado a todo el mundo, parte de la, lo bonito en la bolsa, te educas y en una transacción recuperas los 2.500 y más. Esta semana, ganamos. Estamos ganando enormes. Esta es una que nos gusta también, CPNG, una compañía china, se llama Coupang. Mira el mismo pattern. Ahí está, reconocer ese patrón, Gio. Solo aplicas ese pattern, y más las opciones, right? Tienes que ser un poquito más ágil cuando juegas options, porque a veces en opciones tienen vencimientos. Así que tú dijiste, va a subir antes de mayo 20. Y a lo sube y se expiró tu contrato. Así que tienes que saber cuánto tiempo comprar. Así que al principio debería empezar a comprar acciones. Una vez ya tienes más experiencia, juegas las opciones. ¿Por qué les gustan las options? Porque puedes ganar mucho más. Pero hay que entrenarse. Y vamos a enseñarte tácticas. Hay muchas tácticas en options. Por ejemplo, una que puedes hacer es comprar las acciones y rentarlas, ¿vale? Que es como comprar una casa y las rentas. Así que no te importa si sube o baja, solo te interesa comprar, ¿no? Y vendes calls. En vez de comprar los calls, vendes y te pagan a ti. Y tienes un ingreso. Vamos a ir en esos entrenamientos. Es una de mis favoritas y una de las pequeñas, que muchas estrategias. Nosotros te enseñamos en el curso como un buffet, enseñamos múltiples estrategias desde bajo riesgo hasta altísimo riesgo, porque todos tienen diferente tolerancia de riesgo. Si no tienes mucha, aplica las estrategias de bajo riesgo. Si quieres tomar más riesgo porque quieres ganar, convertir esos 10.000 a 200.000, tienes que estar dispuesto a tomar más que riesgo en esas estrategias. O puede ser más conservador y decir, estoy contento cuando 10.000 generan $1.000 al mes. Entonces te pones en una estrategia más bajo riesgo. Ahora toda la tolerancia es diferente, porque mi tolerancia de riesgo es diferente que el tuyo, o todo el mundo tiene diferente perspectiva de su investment. Pero lo importante, y eso es muy duro, manejar la psicología, ¿verdad? Eliminar una pérdida, no dejar que te afecte, ¿verdad? Vas a perder 1.000 veces en la bolsa y vas a ganar 1.000 veces. Y no rendirse. Mucho menos que ponen un trade y se rinden. No es que lo hiciste mal, es que no tenías el conocimiento. Aprendes, pero si te rindes, ¿vale? Imagínate si los estudiantes fueran rendidos. Ahí llegas al éxito. José es nuestro estudiante estrella, ahí está conectado. Saludos, Vicente Mejor. Gracias ahí, José. José, y esto es otro, ¿vale? No solo inscribirse al curso, es venir. Porque he visto que a veces gente se inscribe y no lo miro. Ay, no atienden por 3 años. Y dije, ¿por qué compraste el curso? Si no ibas a venir al. Y creen que solo porque compré un curso ahora van a ser millonarios. Ay, no, tienes que entrenarte. Ay, es como ir al gimnasio. Porque te inscribes al gimnasio y no te vas a poner en forma. Tienes que ir todos los. Es como la universidad. Miles se inscriben y de esos miles, 10% tienen éxito en vida. Tienes que entregar. José es un buen ejemplo porque lo miro ahí todas las clases. Yo ya puedo ver qué estudiante va a tener éxito, ¿no? El que lo miro conectado, viene a las clases, se conecta a todos los clubes de bolsa, todos los análisis diarios, y por eso ha tenido éxito. Esa es la diferencia, ¿no? De los estudiantes. Y tener estudiantes que no se inscriben, no vienen al curso, no van a tener éxito, obviamente. Todo fue por options. Sí, al principio los options son muy buenos y por eso lo hacemos juntos, Gio, ¿ves? Si estás en member, vamos a enseñar a cómo recuperar esos 2.500 que perdiste. Muchos lo hacemos en un día. El pattern, mira la semana, es hecho un Chipotle. Por eso digo, el patrón es este es el que quieres aprender, ¿ves? Vamos a enseñar los filters. No me importa qué acción es. Puedes ver que todo lo que enseño es el patrón. No me importa si estoy viendo de esta compañía china o si estoy viendo Marathon Petroleum. Es entrar en el momento
Preciso. Y el error muy común también es, si ya se te fue el tren, porque esto hace esto, ya se disparó, estás tarde al juego. Ahí tienes que entrar en el momento exacto. Si no, es mejor esperar a que otra acción, tener la disciplina. Y por eso miro a veces las mujeres son mucho mejores traders que los hombres, porque no son tan, el hombre naturalmente es impulsivo, es más gambler. Le cuestan, las mujeres siguen las reglas mejor. Los hombres les gusta apostar. Oh, más o menos tiene la señal, voy a entrar, aunque no ha dado la señal, voy a entrar de todas maneras. Rompen reglas. Y aquí cuando rompen reglas te cuesta el dinero, tienes que seguir la estrategia. Miren Moderna. Miren, estos son los de las vacunas, Moderna. Miren los shrinking retracements. Esta es una que tengo una alarma aquí arribita. Cuando rompe, y es el error muy común, miran esto que está a punto de romper y dicen voy a comprar. No, el rompimiento. Puede ser que nunca rompa. Zona. Por querer ser impulsivo, decir quiero entrar hoy, es mejor esperar. Cuando yo mire que haga esto, ahí voy a comprar. Y de ahí, lo bonito de estas acciones, muchas veces regresa ese dron y sigue por meses. Así que tienes, cuando encuentras alguno, tienes a veces 20 transacciones que haces en esa misma empresa. Así que no hay que forzar un trade, esperar el perfecto setup. Y lo vas a aprender en el course, ¿verdad? Te vamos a entrenar paso por paso. Ya no puedo parar el curso. No es muy importante, ¿verdad? Buenas. 1.500 habrán metido en el curso antes. Y buenas, por ahí llaman a otra oficina a ver que pueden entrenarte, Gio. Saludos, José. ¿Alguna otra pregunta? Están conectados en línea. Hola Juan, me interesa educarme. Lo más importante, voy a aprender a ser exitoso, a seguir la estrategia. Y no te dejamos, lo bonito es que todos los días nosotros nos conectamos y te digo, yo te hago el análisis, cuál es la que, mientras vas aprendiendo, lo hacemos juntos todos los días en el Club de Bolsa. All right, así que muchas gracias por haber atendido. Tenemos si estás en miembro, este mismo. Y todo, en cuanto te inscribes, todas las clases se quedan grabadas. Así que también tienes un portal que hay 4 años de entrenamientos grabados. Así que mira los grabados, vienes en vivo, en línea. Ahí ese es el proceso de aprendizaje. All right, bendiciones a todos. Todos los members, nos vemos. Están aquí en Guatemala en vivo, nos vemos en vivo. Transmitimos el curso en línea. Mañana es descanso aquí. En Estados Unidos no, vamos a estar trabajando en la bolsa porque está abierta. Así que nos vemos el 2 y el 3, que es el intensivo. Todos los members, éxitos y nos vemos. Gracias por.